Radio Taxi y Banderas Rosas se han unido en este mes de octubre para celebrar el mes contra el cáncer de mama. Y uno de los actos que va a tener lugar va a ser una campaña muy solidaria que han lanzado ambas entidades. José Ignacio Castro, presidente de Radio Taxi. Este mes, que es el mes dedicado al cáncer de mama, habéis lanzado una campaña que tú me vas a explicar ahora mismo en qué consiste. Sí, buenas tardes. Consiste en llevar todos los taxis de la ciudad de Algeciras, de Radio Taxi Algeciras, llevaremos un lazo rosa en nuestras antenas y con dos vehículos que le hemos ofrecido a la Asociación Bandera Rosa, altruistamente llevaremos la publicidad de Estuvimos en tu lugar. La verdad que no para cuando nos lo comentaron, al segundo dijimos que sí, porque la verdad que una campaña muy solidaria y muy sensible, más en los tiempos que corren. ¿De qué manera colaboráis con la Asociación Bandera Rosa desde Radio Taxi? Este mes de octubre, el día 19 de octubre, se celebra el Día del Cáncer de Mama. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros para ver de qué manera podíamos desde Radio Taxi Algeciras colaborar. Y se nos ocurrió la idea de poner un lazo rosa en nuestras antenas y ofrecerle dos vehículos con la campaña de Estuvimos en tu lugar. La llevamos en las puertas. Estamos con Isa Fernández, presidenta de Bandera Rosa. Isa, desde vuestra asociación, ¿de qué manera trabajáis? Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotras lo que hacemos es apoyar a la paciente en todo el transcurso de la enfermedad, tanto a ella como a las personas que le rodean, sus familiares, amigos. Y bueno, también hacemos muchos talleres para que ellas desconecten un poco, ¿no?, del tema de los tratamientos. Y tenemos dos campañas en activo actualmente. Una es la mochila solidaria, en la cual va una serie de artículos que son imprescindibles en el momento de la operación, como son el sujetador postquirúrgico. También lleva un pañuelo oncológico para aquellas personas que se tengan que dar tratamiento de quimioterapia y unos aceites también para la hidratación de la piel. Aparte de un libro de autoayuda escrito por una paciente. También colaboramos con ellas, con el Hospital Punto Europa y de la línea, repartiendo la almohada del corazón, que es una almohada terapéutica. Está diseñada para paliar los efectos de la cirugía y también tiene un significado afectivo, ¿no?, por cómo es y cómo lo entregamos. Entonces, pues de esa manera intentamos que el paso por la enfermedad sea un poquito más leve. Perdona que esté así, pero es que venía corriendo. Hablamos un poquito de la agenda esta que llevas aquí. Pues mira, esta agenda es el proyecto que lanzamos, la campaña que lanzamos todos los años para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama. Todos los años lo entregamos al CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y bueno, hasta ahora hemos podido alcanzar la cantidad que hemos pensado y esperemos que este año con esta agenda pues también sea posible. Estamos en el mes de octubre, mes rosa, ¿no?, ves, dedicado al cáncer de mama. ¿Cómo lo vais a organizar y qué tipo de acto tenéis aparte de esta campaña en colaboración con Radio Taxi? Pues mira, tenemos varias campañas por la zona por la ciudad de Algeciras. Una gracias al Ayuntamiento de Algeciras que, bueno, nos ha concedido poner en cierto MUPIS esta misma imagen y bueno, ellos se han encargado de todo. También tenemos la campaña de Radio Taxi y el día 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues estaremos ubicadas en la Plaza Alta, gracias también al Ayuntamiento de Algeciras que nos ha dado el permiso para hacerlo. Y tendremos una mesa informativa y con todo nuestro merchan por si alguien quiere acercarse y colaborar, siempre con las medidas de seguridad oportunas en la situación que estamos viviendo actualmente. Javier Ross, del Ayuntamiento, ¿de qué manera colaboráis con este tipo de asociaciones? Bueno, pues nosotros, Bandera Rosa es uno de los colectivos más activos en cuanto a organización de actividades. Yo, que tengo diferentes competencias, la verdad que me siento muy involucrado con ellas, es decir, en materia deportiva,
siempre han estado, como ya ha dicho ella, organizando una carrera anual donde nosotros le damos toda la fuerza del mundo a nivel organizativo, ¿no? Poniendo policía local, el servicio de limpieza, contactamos con el club para que ceda las instalaciones, para que después hagan una gran convivencia y de esa manera recaudar dinero para poder financiar todas las campañas que hacen. Ahora con este Mes Rosa hemos colaborado cediendo los espacios que tenemos conveniados para las paradas de autobuses, para que ellos puedan poner esa campaña de estuvimos en tu lugar, sabemos cómo ayudarte, y por supuesto permanentemente en contacto con tanto con los taxistas como con la empresa CTA, la empresa municipal de autobuses CTA, para que ellos puedan poner todas sus campañas. Entendemos que tenemos que volcarnos con estas mujeres que no paran de luchar día tras día, quitándole mucho tiempo a su familia, sin recibir, como asociación sin ánimo de lucro que son, sin recibir ninguna contraprestación económica en cuanto a salario, pero sí recibiendo mucho dinero que después invierten en concienciar a la ciudadanía de lo importante que es la investigación de la lucha contra el cáncer de mama. Yo sí, la vivo muy de cerca porque son personas que de Algeciras que llevamos muchísimo tiempo colaborando, pero también bueno por temas personales es un colectivo al que admiro, porque desde su creación, desde que Isabel, que paz descanse, lo creara, siempre han estado buscando iniciativas y buscando maneras de autofinanciarse. Podemos decir que este tipo de asociaciones son muy necesarias y cumplen una gran función en nuestra ciudad. Sí, sí, sobre todo cuando te ves en una situación, por desgracia, de algún paciente con cáncer de mama, te das cuenta realmente lo importante de eso. Ya no solo por el aspecto de que te puedan colaborar si estás necesitado económicamente, sino por la gran ayuda psicológica, ¿no? Porque como ella dice en su campaña, ella han estado ahí, sabe lo que se sufre, sabe lo que es el tratamiento, lo mal que se pasa cuando se está tratamiento, el post-tratamiento, las secuelas que te deja en algunas ocasiones, el ver psicológicamente cuando la enfermedad te va machacando, cuando a lo mejor ya se ha librado uno del cáncer, viene otra secuela, como es la inflamación del brazo. La verdad que es un colectivo que, vuelvo a repetir, lo conozco de primera persona, y la verdad que para mí hace una labor envidiable.